Pero no me reta mataros, pero venga. Vosotros, si queréis morir, yo os mato. Pensad que en el modo de supervivencia el 90% de cosas que estamos haciendo no podríamos hacerlo. Por el frío y todo eso. Todavía nos queda un camino largo. Vale, ahí ya está. Tu léxico. Cava Dwemer en el más allá. Cuando el nivel superior he escrito fue el léxico. Dámelo, rápido. Toma, toma. Extraordinario. Ahora lo veo. La estructura de sellado se entrelaza en los más mínimos fractales. La sangre Dwemer puede aflojar los ganchos, pero nadie vivo queda para cargar con ello. Una panoplia de sus hermanos podría reunirse para formar un facsímil, un truco, algo que no anticipaban, no, ni siquiera ellos. La sangre de Almer, Osmer, Dulmer, Palmer y Orsimer. Los elfos aún vivos proporcionan la llave. Por tanto, carga con este extractor. Beberá la sangre fresca de los elfos. Vuelve cuando el juego esté completo. ¿Por qué estás tan ansioso por abrir la caja? La caja contiene el corazón, la esencia de un dios. He entregado mi vida a los pergaminos antiguos, pero su conocimiento
es solo una consecuencia pasajera si se compara con lo inabarcable de la mente divina. Los Duemer fueron los últimos que la tocaron. Se creía que la habían destruido los Nerevarinos, pero mi señor me dijo que no fue así. ¿Quién es tu señor? El príncipe daédrico de lo desconocido, Germeus Mora. Creía que no quedaban secretos por conocer, hasta que hablé con él por primera vez. Su voluntad tiene un precio. Algunos asesinatos, sembrar la disensión, una plaga o dos. Por esos secretos, puedo aguantarlo. Con el tiempo, acabó trayéndome aquí, ante la caja. Pero no quiere revelarme cómo abrirla. ¡Es enloquecedor! Ok, Septi. Pasa buen día. Acércate más. Disfruta de mi presencia. ¿Quién eres? Soy Germeus Mora, guardián de lo invisible y conocedor de lo desconocido. Te he estado observando, mortal. Realmente impresionante. ¿Qué es lo que quieres de mí? Tu ayuda continuada, Séptimo, hace que se haya ido quedando obsoleto. Me ha servido bien, pero su momento toca a su fin. Una vez que se abra esa infernal caja de seguridad, habrá dejado de serme útil. Cuando llegue ese momento, tú asumirás su lugar como mi emisario. ¿Qué dices? Vale. Por supuesto. Habla conmigo cuando se haya abierto la caja y todo se revelará. Vale, ahora tengo que ir al colegio. Bonito dragón. Atacando el colegio. Chachi. ¿Por qué tienes dos arcos? Tomar eso como un sí.
Dame. Coge.
Vamos a comer pollo otra vez. Te veo. No me veas a mí, por favor. Estar guardando por encima de mis posibilidades. No pienses, solo corre. No lo pienses. 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 Simplemente haz como que no existe.